Buenas tardes, gente hermosa. Estoy haciendo un video de cómo propagar esta planta. Está haciendo mucho aire. Voy a hablar un poco más fuerte a ver si se escucha. Está todo esto que tengo aquí, lo corté todo porque estaba muy ancha, muy pesada, y quería, bueno, quiero que se vaya para arriba más que para los lados, y por eso es de que le corté todo lo que estaba más a los lados. Aquí están sus brotes de donde le corté. Acá era muy abajo, todo esto está muy abajo, muy abajo, y pues quiero que se vaya más derecha para arriba, por eso le quité todo lo que le pesa para los lados. Pero si a ti te gusta ancha y frondosa, pues la puedes dejar así. Bueno, yo le corté todo esto, pero no lo voy a tirar, claro que no. De esto voy a hacer unas hermosas macetas que se van a ver preciosas. Esta la tengo aquí en el suelo, pero si se las pongo en las macetas, también se ven muy hermosas. En esta maceta voy a poner una rama grande en medio para que ya esté grande, ya no tenga que crecer tan, durar bastante en crecer. Y miren, aquí tengo todas estas hermosas que le corté. Si notan, estas bellezas, son bastantes, muchísimas matas que voy a hacer. Ya sean chiquititas, medianitas, como por ejemplo. De aquí puedo hacer muchas matas, todas estas. Como esta la corto, esta le corto, esto le corto, así. Acá le corto, también aquí esta. Le corto así. Y ya, esta la corto también así. De aquí, esta la puedo plantar así larga como está. Así, o la puedo cortar este palito hasta aquí, y luego de aquí para arriba hacer una mata, y este palo empieza a retoñar de aquí hasta donde llegue él, empieza a retoñar. Y como ves, pues estas van a ser bastante plantitas, pero voy a empezar con la planta grande del medio. No sé cuál ponerle. Mira, está hermosa también, pero está muy pesada porque pues está muy frondosa, muy hermosa la planta. Tal vez opte por plantarla y luego ya al final quitarle puntas o quitarle matitas para que no esté tan pesada. Mira, tengo bastantísimas. Aquí hay bastantes ya chiquitas, ya listas para ponerse en la maceta. Y aquí puedo hacer también dos, tres matas para que no esté tan pesada la mata cuando empiece a crecer. Aquí mira, bastante, todo esto es bastante. Mira qué belleza. Pero creo que sí voy a optar por esta. Así, mira, la plantas aquí, nada más haces un hoyo, y como te digo, está muy pesada, pues ya es hoyo hondo para que pueda, le sumes bastante el tallo para que la planta para que no se te baladíe, pero aún así ahorita la voy a quitar en la punta para que no esté tan pesada. Me ayudo así, como todavía no tengo ayudante ahora. Ahora mi ayudante está en la escuela, pues me tocó hacerlo a mí solita. Así, ya lo planto. Ahora, como esto le pesa mucho de abajo, le quito este pequeño. Le quito esta también. Y de aquí arriba le quito esta. Esta, y esta está media ladeadita, también se la quito para que haga fuerza para arriba cuando empiece ya a crecer. Esta de abajo también, mira, esta también es muy caída para abajo, y también le vamos a quitar esto. Ok, así dejas tu mata, así tu palo ya está grande para que ya no crezca mucho, para que no te tarde tanto crecer. En cada lugar que le quitaste o que le quitamos sus ramitas, en cada lugarcito, en cada codito, ella va a echar sus retoñitos. Siempre que tengas una planta, casi la mayoría de plantas, donde tú quieras que haga retoños,
solamente córtale, córtale la punta o córtale donde tú quieras, y ahí la mayoría de plantas lo hace. Ok, ahora ya tenemos todo lo que le quitamos. Mira, nada más, ¿cuánto le quitamos solamente a esta pura plantita? ¿Cuánto le quitamos? Fue bastante lo que le quitamos nada más a esta. Ahora imagínate todo esto, que es bastante, van a salir bastantes, pero bastantes, 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 bastantes matas, muchísimas. Ok, ahora quitamos todo lo de la maceta. Todas aquí las dejamos por un ladito. Ok. Así. Así, así, mira. Y nada más le emparejamos su tierra a la maceta. Y aquí está la planta. Y empezamos a plantar aquí los hoyitos. Depende de las que quieras, ponlas muy amontonadas o no tan amontonadas. Tú les haces los hoyitos, tú dependiendo la distancia que tú quieras de una de otra. Okay, yo las mismas que le quité son las que voy a poner. Si está el tallo muy, muy muy con muchas hojas pegadas, pues a veces le quito uno o dos de los hojitas, como estas. Estas hojitas, mira. Pero si no, pues así. Y en sí, no, si no quieres quitárselo, no importa. Ella es, de todas maneras, de igual manera, ella aprende. Le quites o no le quites. Como esta, mira que está tan tiernita. A veces uno cree que no va a pegar porque está muy pequeña, muy tierna, pero no. Igual, pega muy bonito. Esta se va a dejar aquí para ponerla también. Igual esta. Mira, aquí tiene su hojita pegada al tallo, pero no importa. Ella sola se acomoda ya en cuanto tú la pones en la tierra. Ella va buscando su espacio. Si esta no la quisieras tan grande, que ya tiene dos, y la quisieras que empezara a crecer desde abajo pequeña, nomás la haces en dos. Pero pues yo sí quiero que esté grande para que tape maceta y se vea hermosa. Ok, así la pongo. Igual estas, nomás vas haciendo igual los hoyos y poniendo, los hoyos y poniendo. Pero si no aquí están tan patonas o tan altas, igual le cortas aquí. Aquí en este le cortas y la plantas, y este palito igual lo plantas y también va a prender. Pero sí, yo sí quiero que esté un poquito más altita, o sea, sí se lo voy a, sí la voy a plantar así. Igual esta tiene dos. Y esta sí la voy a separar para que no estén tan juntas. Mira, la separo. Nada más así es fácil. Igual no ocupas casi ni hacer los hoyitos. Nada más vas poniendo así. Así, mira, así. Vas acomodando las plantas. Ellas empiezan a crecer y va a empezar a hacer su raíz. Mira, esta no tiene nada de palito. Está lista, simple. La pones igual y ya, ella sola agarra. Así, si quieres ponerlas todas listas, todas a... Ahorita que están chiquitas, las puedes poner bastantes alrededor para que se te tape la tierra, se vea la maceta bonita. Y ya pues ya cuando estén ya cuando estén crecidas, nada más las separas para que cada una tenga su espacio, y pues también ocupan ellas tener su propio espacio para que puedan crecer mejor. Mira, como esta la había plantado ya, y mira, ya lleva su raíz. ¿Ves qué pequeña está? Mira. Y ya tiene su raicita. Igual aquí también en esta maceta. También igual había plantado y lo mismo, mira. Están muy pequeñas. Como notas, y mira, la saco. Mira, fíjate qué enraizada está. Si notas. O sea que, como te digo, son muy fáciles de prender. Solamente las pones y fácil crecen. De igual manera también prenden de hoja. Por aquí hay algunas hojitas que aquí he visto una que tiene su raicita, su ramita, mira, ¿ves? También igual en hoja también prenden. Tienen, son muchos modos de que prenden. Muy hermosa la planta, muy agradecida. Y esta en sí, esta ni siquiera yo la planté para nada, nada más se cayó ahí, se hizo arrugadita. Y mira, aquí ya tiene su matita, que ya va para arriba. Ya nada más, pues ella misma se va encajando poco a poco en la tierra. Y como te digo, mira, esta también está muy pequeña, esta planta que puse aquí. Y mira también su raíz, mira. ¿Sí ves? Como te digo, es muy, 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 muy fácil y muy sencillo. Y pues aquí está otra, pero pues esta es lo mismo también. Nada más, a veces se caen con el mismo aire o se estancan solitas, o yo las quiero destencar para hacer más matas, y así lo hago. Nada más la pongo así, como puse estas aquí, así igual como estas, y ya rápido enraizan. No tardan mucho para enraizar, máximo un mes,
ya tienen su raíz. Y bueno, aquí está, mira. Ojalá te haya gustado el video. Y bueno, yo le voy a seguir porque aquí tengo bastante trabajo para seguir haciendo más matas de esa hermosa y preciosa planta. Ok, mira. Salen hojitas diferentes, algunas salen más anchas como esta, y esta está muy ancha, muy bonita. Y algunas otras salen más pequeñas, otras salen de una diferente forma, y así ellas se van formando en diferente forma. Se ven muy bonitas. Ok, nos vemos entonces, y que tengas una feliz y hermosa tarde. Hasta luego.